Bueno, nosotros de regreso aquí en nuestra casita, ya en la parte central, en nuestra entrevista Toque en Serio, tenemos una mujer que sin lugar a dudas pertenece a lo que es nuestra sociedad de San Francisco de Macorís, con mucho mérito en el área de la medicina y su trayectoria también por los cargos públicos que ha tenido, para ser compañera de boleta de un hombre que también tiene una trayectoria bastante positiva en lo que es la política Siquio NG de La Rosa. Y tenemos aquí a Tinita González, quien es candidata o compañera de boleta a la vicealcaldía por el Partido Revolucionario Moderno. Doctora, bienvenida, qué bueno tenerla aquí con nosotros. Hola, me siento muy contenta por la invitación que me han hecho. Feliz Navidad, ante todo. Y nada, me siento como si estuviera en mi casa. Sí, hay que felicitarle. ¿Cómo le fue de Navidad? ¿Hizo el famoso calentado? Sí, el famoso calentado nunca se queda. Sí, pues es una tradición eso dominicana. Eso es una tradición dominicana. Sí, calentar la comida del 24, el 25. Sí. Y hay algunos que se extienden por varios días. Lo que pasa es que tú sabes que nosotros los dominicanos comemos mucho. Ya. Y cocinamos bastante. Sí. Entonces. ¿Y cómo pasó usted sus Navidades? No, yo la pasé muy feliz con mi familia, en mi casa, con mis hijos, con mi esposo, con mi suegro, mi suegra y mis tíos que llegaron ahora. Nos sentimos muy contentos y pasamos una noche muy feliz. Qué bueno. Tinita, yo quiero que la gente conozca un poco más de usted por el tema de que en la actividad política quizás las generaciones de los últimos dos periodos electorales no la habían visto como candidata. Quizás usted había ocupado algún cargo público, pero no tan activa como ahora la estamos viendo en vallas, en medios y todo eso. ¿Quién es Tinita González, para los que no la conocen? Bueno, yo soy Tinita González, una hija de San Francisco de Macorís, dedicada a mi medicina consagrada, una esposa y una madre ejemplar. Dedicada con mucha honestidad y mucho respeto a la sociedad y ayudando mucho al prójimo, sirviendo mucho a la humanidad, que es lo que se necesita. Correcto. Necesitamos hacer una política transparente. Y sí, como tú preguntas, teníamos un tiempo fuera de la política, pero nunca hemos estado alejados de la política. O sea, usted ha estado ahí pasiva. Sí. ¿Eh? Usted ha estado en los cambios del PRD, el PRM, sí. Y todo lo que ha venido con la nueva política moderna, que es una política un poquito media extraña, porque anteriormente se conocía transfugismo cuando una gente se iba de un partido a otro, pero ahora vemos que los partidos se están dividiendo, se están yendo en dos aguas. Por ejemplo, el mismo PRD se dividió, hoy en día el mismo PLD, se acaba de dividir, y entonces la política suele dar unos matices diferentes a lo que era la política tradicional, donde solamente los tres principales partidos de la época de los años 70, 80 y 90, que era el reformista, el mismo PRD y el mismo PLD, hoy en día se han fraccionado. Sí, mira, cuando hubo el cambio del PRD al PRD moderno, yo me fui de inicio con Luis Abinader, que amigo nuestro, es una persona muy allegada a mí personalmente, una persona que visita mi casa, es una persona que visita mi casa, y tengo fe en él que va a ser un buen presidente en nuestro país. O sea, usted fue de la que dijo, no, espérate, se dividió esto, me voy con el que yo entiendo que puede ser un cambio en el país desde la presidencia de la República Dominicana. Sí, mira, yo me mantuve con Luis. Y me he mantenido siempre. Grado tal que cuando decidieron elegirme como candidata, ni en San Francisco me encontraba. Ahí quiero que usted me aclare. Esa propuesta de ser vicealcaldesa, ¿vino directamente de Luis Abinader? No, vino de un grupo de políticos, claro, con el apoyo de él. Pero los políticos de aquí, los que están actualmente en la política de aquí de San Francisco de Macorís, fueron que decidieron elegirme a mí. ¿Y cómo usted tomó esa propuesta de ser compañera de boleta de Siquio NG de La Rosa? Bueno, para mí el señor o el licenciado Siquio NG es un hombre
que tiene muchos méritos en San Francisco de Macorís, es del pueblo, es trabajador y siempre ha sido un político que tiene su casa abierta para todo el mundo. Por lo tanto, me siento muy orgullosa y muy honrada de estar al lado de él. Vemos que la figura de la vicealcaldía muchas veces no es tomado muy en cuenta. Bueno, de hecho, en la actual administración del gobierno local, entiéndase la alcaldía, encabezada por el alcalde Alex Díaz, que es compañero suyo, y vemos a la vicealcaldesa a Osorio, perdón, se me fue. A Mercedes. Mercedes. Vimos que en los primeros años de esta alcaldía, ella quiso imponerse como vicealcaldesa en algunas actividades, en algunas tomas de decisiones, y esto trajo una fricción entre Mercedes y Alex Díaz sobre las decisiones a tomar. E incluso se hablaron hasta de divisiones entre la vicealcaldesa y Alex Díaz. ¿Cuáles son esas propuestas que usted lleva a sumar a la que Siquio en su momento tendrá que decir, porque hasta ahora ningún candidato alcalde ha presentado un plan de gobierno local o un plan de alcaldía? Sí, mira, primero tenemos que saber que el alcalde es el licenciado Siquio NG, ¿verdad? Y yo voy a ser la vicealcaldesa. Yo voy a ser la segunda en el ayuntamiento. Básicamente yo me voy a dedicar al plan social del ayuntamiento. Cuando llamamos plan social es la ayuda básicamente a los niños, a la juventud, ¿verdad? A los envejecimientos y a aquella persona que necesiten una ayuda médica, una medicina, una consulta. Me gustaría tratar de ver cómo podemos ayudar a esos viejitos que andan caminando a las 7 de la mañana, que andan caminando por el pueblo, desamparados porque los propios hijos lo abandonan. Entonces, tenemos que tener en cuenta también que la juventud aquí ahora mismo no tiene un Bellas Artes. Aquí no hay donde impartir música a nivel público. Tenemos que tratar de hacer eso. Porque así los niños, la juventud, no se declinan a otra situación, sino van para una posición brillante, un futuro, porque en ese grupo podríamos sacar músicos que sean brillantes para nuestra población y para ellos mismos. Entonces, eso es lo que queremos. Usted me dice que en la actual alcaldía ese plan social desapareció, porque recordemos que la administración del ex alcalde Félix Rodríguez, la parte social era muy activa, o sea, mucha gente se recibía ayuda. Claro, era un estilo muy personalizado, según los analistas políticos, pero estaba esa parte. En esta administración de Alex Díaz, ¿usted cree que ha hecho falta esa parte social? Se hace, porque no te voy a decir que no, pero yo quiero hacer la mejor que esa. Ya. Y que quede claro que su vicesíndica es una mujer muy trabajadora y una mujer muy querida de San Francisco de Macorís también. Sí, eso es así, aunque vemos que Mercedes últimamente no ha estado bien activa en la alcaldía, como los primeros dos años de su gestión. A propósito de la alcaldía, que es del partido al cual usted pertenece, el PRM, ¿está de lleno apoyando? ¿Usted lleva una relación con el actual alcalde, políticamente hablando y fuera de la política? Bueno, creo que Ale ha sido una persona que ha hecho un buen trabajo en San Francisco de Macorís y hemos sido amigos, hemos sido tratados. Ale ha visitado mi casa. Es decir, que yo creo que debo caerle bien. Como que, o sea, ustedes no tienen una relación muy de... No, una relación de que él visitaba mi casa con la política, de que venimos al programa, que hemos estado con él. Él siempre muy receptivo. La relación entre Siquio y Siquio NG y él ya está mucho mejor. Ellos se mantienen, ellos tienen una buena relación. Ya. ¿Cree usted que Ale va a apoyar esta dupla entre usted y Siquio NG? Sí, él lo va a apoyar. Porque hay una ventaja, que el partido es muy unido. Y siempre tendrán sus diferencias, pero siempre se unen. Ya entre usted y Siquio, veo que usted está clara en caso de ser favorecida en febrero con lo que es la alcaldía, usted con la vicealcaldía.
por su partido PRM. Veo que usted está claro con algunos planes ya en el área social para aplicar a lo que es el Ayuntamiento de San Francisco de Macorís. ¿Ya se ha sentado usted y siguió a analizar esta situación de que, mira, el plan de, que vamos a presentar de gobierno local, o sea, de cómo se van a manejar para los próximos 4 años en caso de ser electo por el pueblo? Pues mira que sí, se ha hablado y se tiene un proyecto para presentarlo a la ciudadanía. Es un proyecto que va a abarcar todas las áreas social, la área del pueblo, todos los déficits que se presentan y que hay, y se va a llegar a un acuerdo para presentarlo junto con muchas opiniones, por ejemplo, de juntas de vecinos, muchas personas que quieren ayudarnos, que tenemos que ayudarnos, la sociedad civil, mucha gente que no quiere dar, que no está dando apoyo. Entonces, queremos llegar a unas conclusiones para presentarla a San Francisco de Macorís con todas las opiniones de las personas que nos rodean, que tal vez en un momento dado no han llegado donde uno o no han llegado donde las autoridades actuales y sí van a llegar donde nosotros. Tinita, usted como ciudadana de San Francisco de Macorís, ¿cuáles cosas usted puede, ya terminando el periodo de Alex Díaz y prácticamente el año también, ¿cuáles cosas ha hecho Alex positivo y cuáles ustedes harían para mejorar quizá lo que Alex hizo? Sí, mira, Ale tiene la ciudad limpia, no se le puede quitar, es un mérito que lo tiene. Se ha ocupado de hacer algunos parques en las áreas verdes que están bonitos y que las urbanizaciones o los barrios lo han necesitado y él les ha dado apoyo. Y como tú sabrás, faltan muchas cosas, falta el mercado, que él hizo un pequeño arreglo, pero le falta. Se necesita, porque lo que pasa es que San Francisco ha crecido mucho. Tenemos un mercado en un área central. Entonces, con la conclusión que llegue mi futuro alcalde, se determinará si qué se va a hacer en el mercado, pero porque sí hay que hacerlo. ¿Seguirá la política de quitar las casetas que están en las aceras, principalmente en el mercado, que ha traído mucha controversia y bueno, y no han podido una totalidad porque Alex la quita y algunas vuelven otra vez a colocarse en las aceras y con contenes del mercado? Mira, sí, es bueno tener las áreas, como tú dices, los contenes desocupados, porque el transeúnte necesita caminar, es decir, sí, necesita pasar. Entonces es muy incómodo. Se llegará a un acuerdo con ellos mismos para que se sientan cómodos y puedan seguir trabajando. En eso se determinará qué se va a hacer en un futuro. Ya. O sea, que ustedes podrían continuar quizás. Podría, claro que vamos a continuar, porque esa gente necesita tener su sustento familiar. Y de ahí es que vive. Ya. Es decir, todas las personas que trabajan en el mercado tienen su familia. ¿Y el hombre qué hace? Atender su familia. No podemos quitarle el pan a aquella persona que trabaja honradamente. Porque tenemos que buscar que la persona tenga la forma de qué hacer. No permitir gente que anden desambulando en la calle porque no tengan trabajos. Entonces tenemos que buscar esa forma de que un acuerdo con los dueños de la caseta y con el ayuntamiento. Pero eso más tarde lo decidirá el alcalde, que es el que le corresponde tomar esa decisión. Pero sí, mi opinión es esa. Tinita, hoy en día, y como le mencioné ahora, con la política moderna que tenemos, vemos muchas figuras, caras nuevas, jóvenes, que están involucrándose en la política. ¿Esto le suma o le resta a la política? Por ejemplo, aquí mismo vemos muchísimas caras jóvenes aspirando a regidores, regidoras, otros aspirando a posiciones como diputados, etcétera, etcétera. En la ciudad capital también vemos figuras del medio aspirando a posiciones también públicas. ¿Qué opinión
usted le da y qué lectura usted le da a esto? Mira, es muy bueno tener caras nuevas y jóvenes. Acuérdense que los jóvenes tienen mucho deseo de trabajar con fuerza, con ahínco, ¿verdad? Entonces, pero también tenemos que pensar que las experiencias que tienen otros políticos no es la que tienen los jóvenes. Pero sí hay que darle paso a la juventud. Ya. Sobre la contienda que se aproxima, ¿cómo usted la ve? Siempre se dice, nosotros tenemos los números, todo eso, pero usted me da una confianza que usted me va a decir la realidad. ¿Cómo está la realidad? Tenemos por el Partido de la Liberación Dominicana a una Miledis Núñez en compañía de, ay, se me fue el nombre del abogado, amigo mío, ahí. Que sería Jorge Peña. ¿Eh? Jorge Peña, sí. Jorge Peña, amigo abogado, sí. Quien era excompañero de, sí, de usted, sí, cuando era el PRD. Sí. Él se quedó con la fracción del PRD, con Miguel Vargas. ¿Cómo usted ve la contienda? Bueno, está por el otro lado, que se fue dividido, la Fuerza del Pueblo con Emmanuel Trinidad. ¿Cómo usted ve esa contienda? ¿Cómo están los números? Mira, los números están bien para nosotros, y nosotros vamos a ganar. Primero, pero usted me dice que los números también, ustedes ya han medido, porque ya terminando prácticamente este año, que le quedan 3 días, ya febrero está aquí. Sí. ¿Ya ustedes han medido encuestas aquí en San Francisco? Sí, se han hecho encuestas. ¿Cómo están los numeritos? Están bien. Ya. Pero tenemos que saber que son varios partidos, que tenemos que luchar todo con fuerza. Tenemos un trabajo incansable. Tenemos un trabajo día y noche, ¿verdad? Claro, en estos días hemos tenido una pausa por las Navidades, pero como quiera, hemos tenido mucho compartir con los compañeros y con personas que se han ido uniendo donde nosotros, se han ido acercando hacia nosotros, y esperamos que vamos a ganar y que vamos a tener un gobierno con Luis y con Siquio como alcalde de aquí de San Francisco. ¿Cree usted que fue muy positivo para Luis anunciar una, no anunciarlo porque no lo ha anunciado, pero es un secreto a voz, con la Fuerza del Pueblo, con Leonel Fernández, esa alianza? Mira, ahí yo no te puedo decir, porque no tengo esa confianza. No, por su percepción como dominicana. No, mira, ahí yo no te puedo decir con eso, porque esa confirmación todavía uno no la tiene un 100% seguro. Eso hay que esperar que se llegue a esa conclusión como definitiva, como políticos que somos. Es decir, yo no te puedo decir una constante, ciertamente es así, porque no tengo esa información. Pero usted ha escuchado sobre la alianza salomónica, vamos a decir así, entre el doctor Leonel Fernández y Luis Abinader, de que si uno queda en tercera posición, en caso, en un escenario de una segunda vuelta, donde ninguno de los partidos logre el 50% más uno, el que quede en tercera posición va a apoyar al que quede en segundo. Me explico. Si Luis Abinader queda en segunda posición por debajo del PLD, entonces la Fuerza del Pueblo, encabezada por Leonel, va a apoyarlo para que Luis Abinader pueda llegar a la presidencia y viceversa. Si la Fuerza del Pueblo, encabezada por Leonel Fernández, queda en segunda posición, Luis Abinader lo apoyaría para poder llevar a Leonel Fernández a una presidencia y así salir, entre comillas, del PLD. ¿Usted ha escuchado de eso? Eso se habla, se dice, pero yo no te puedo dar una... Eso se habla, ya. Pero yo no te puedo dar una conclusión porque no la manejo. ¿Usted apoyaría a la Fuerza del Pueblo, Leonel Fernández, en una unión entre el PRM y la FP? Mira, yo apoyaría lo que diga mi partido, que es el PRM. Ya. Lo que diga mi partido, eso es, porque yo soy una discípulo de ese partido. Ya. O sea, usted se va a... Ay. Pero no es gancho. Wow. Pero no es gancho. No es gancho, yo te estoy diciendo la realidad. Uno realmente lo que quiere, en el caso mío personal, conocer ¿verdad?, lo que piensan nuestros políticos, porque ustedes son los que van a dirigir nuestro destino, ya sea en el caso de una alcaldía, ya sea en el caso de un diputado,
Ya es el caso de un presidente que tuvimos la oportunidad de entrevistar y hacer algunas preguntas precisamente a Luis Abinader. Y eso es lo que uno quiere. Por ejemplo, esas alianzas que se están dando ahora entre partidos, algunas oficiales, otras no oficiales, es bueno que el pueblo conozca y sepa qué es lo que piensan hacer estos políticos o los políticos con el destino de nuestro pueblo. Por ejemplo, en el caso de la alcaldía, sabemos que hay una policía municipal. ¿Cree usted que está funcionando la policía municipal? Ella funciona, porque, por ejemplo, cuando tú vas al área del parque, pues básicamente en estos días, tú lo ves, tú lo encuentras. Inclusive, con el parque que está muy lindo, el parque está muy bonito, es sí. Sí, por lo menos, hay que decirle que Alex ha hecho un trabajo extraordinario. Ha hecho un trabajo. Retomó la confianza. Y eso ha sido una decoración muy linda. Ya. ¿Tú entiendes? Tú vas al parque, porque yo voy, y voy con mi nieta, y uno se sienta y hay personas supervisando el área. A propósito, se han suspendido las actividades alrededor del parque por el tema de la conservación. Recientemente, y una tradición que la Gobernación Provincial de Duarte haga una actividad para el pueblo, o sea, fiesta navideña del pueblo, algo así. En la semana hubo la fiesta, gracias a Dios que fue poca gente. Sí. ¿Usted está de acuerdo con esas actividades alrededor del parque? Sí, porque lo que pasa es que no es adentro del parque, se cerraron una calle y se puso una tarima. ¿Tú entiendes? Lo que pasa es que al personal o a las personas hay que cientificarlo y decirle dónde tiran los materiales de desecho, qué hacen. Para eso tenemos que tener supervisores, porque cada vez vemos personas que tiramos las cosas al piso, los materiales desechables, y eso no es así. Entonces, ahí es que se pierde lo que se ha hecho. Entonces, tenemos que concientizar a la ciudadanía para que ayude a los políticos, a, por ejemplo, en el caso de Alex, que no hagan las cosas indebidas. Entonces, por eso te digo yo, que inclusive ellos hay unos guardianes ahí que están supervisando vestidos de negro. Que tú lo ves, ya, que tú hablas. Yo lo he visto. ¿A usted no le invitaron a la fiesta? No, eso no. ¿A usted ni a nadie? Porque no fue nada. No. Nosotros pasamos por ahí. ¿Y como qué, usted qué pasó por ahí? ¿Vio mucha o poca gente? No había mucha gente. Claro, como te digo una cosa, te digo la otra. Fue a principio de la noche, tú sabes. Que sí, no fue más tarde. Pero que ahora estamos en Navidad, estamos en tiempo de Pascua. Estamos en Navidad, pero tú sabes que hay muchas personas que salen mucho a la calle, habemos otros que salimos poco, y así sucesivamente. Me gustaría hacerle la siguiente pregunta sobre un comentario que hicimos precisamente esta mañana, comenzando el programa, de que a veces a los hombres y mujeres hay que reconocerlo en vida. Y tenemos un artista de la calidad de Anthony Santos, ¿usted lo conoce? Sí. ¿Verdad? Que tiene una trayectoria musical como dominicano que nos llena de orgullo. De hecho, la bachata pasó a ser patrimonio cultural inmaterial de la humanidad por la UNESCO. Uh-huh. Y Anthony Santos tiene 20 años consecutivos visitando San Francisco de Macorís todos los 25 de diciembre. Yo me imagino que usted haga una de esas fiestas ha ido. No, si supiera que no. Que no, en 20 años. Debería de ir. No. Pero debería de ir. Y le digo esto porque usted puede ser una posible vicealcaldesa, acompañada del alcalde Ciclón G. de la Rosa, que me imagino que los planes que hacen se comunican o se van a comunicar. Y yo decía que Anthony Santos debería de reconocerse como parte importante de lo que es la trayectoria musical de venir ininterrumpida 20 años. ¿Estaría usted de acuerdo con un reconocimiento a Anthony Santos? Sí, se le puede hacer un reconocimiento a Anthony Santos. Es verdad lo que tú dices, tiene una vida entera viniendo a San Francisco de Macorís. Sus fiestas son totalmente pobladas. De toda persona que le guste, va. Ahí va ingeniero, ahí van médicos, ahí van agrónomos, ahí van todo tipo de personas y disfrutan su fiesta. Y son una fiesta lindísima y muy poblada, porque sí, todo el mundo va. Anoche había más de 2,000 personas. Eso es una mayoría. Es una casa, es full. Sí, sí. Ojalá que ya veo que es su disposición y que el próximo diciembre de 2020, que con el favor de,
del voto popular, usted pueda ser vicealcaldesa y vaya a la fiesta de Antonio Santos a reconocerlo. Sí, es muy importante. Se entrenaría reconociéndolo. Reconociéndolo a él, sí. Vale la pena porque es como tú dices, ha sido un bachatero que en todos los sitios es, se toma en cuenta. Y bueno, hace unos espectáculos preciosos. Sí, no, tremendo fiesto. Mire, esta no va a ser la primera ni la última invitación. Ya cuando pasen estos días que quedan, ya año nuevo, y entremos de lleno nuevamente al calor de la política, vamos a volver a invitar para ya hablar un poquito más de lleno de cómo están los numeritos de las encuestas, de los sondeos. Sí, pero tú a ver que con la gracia de Dios y la gracia de todos los que nos rodean, nosotros vamos a ser alcalde y vicealcaldesa. ¿Por qué votar por Siquio y por usted para la alcaldía? Bueno, primero, Siquio ha sido un hombre que hizo una primera función en el ayuntamiento y la hizo muy bien hecha y muy transparente. Y como te dije, es un hombre del pueblo. Es un hombre que todo el mundo le llega. Y es un hombre incansable. Incansable totalmente. Entonces yo lo acompañaría para estar con él, llegar al pueblo, servirle a lo que me necesiten, como lo he hecho siempre. Ayudar a toda aquella persona que tenga cualquier problema, que esté claro, a mi alcance, alcance de la posición mía como vicealcaldesa. Es decir, que yo espero que San Francisco de Macorís me apoye. Bueno, ahí está, señores. Tinita González, quien es candidata a vicealcaldesa por el Partido Revolucionario Moderno, acompañada por el candidato Siquio NG de la Rosa. Como diría Joaquín Balaguer, suerte está echada. Claro que sí. Sí, y Dios nos protege y nos lleva por buen camino. Vamos a esperar que ya en enero o febrero tenerla de nuevo por aquí para ver cómo van los ánimos luego de esta fiesta de fin de año. Bueno, te doy las gracias por tomarme en cuenta, hacerme esta invitación y me he sentido como si estuviera en mi casa. Qué bueno. Les reitero que no sea la primera ni la última. Habrá más. Y aunque no gane, en caso de, yo me comprometo, si estamos con salud y con vida, de invitar a la fiesta de Antonio Santos el próximo diciembre. Ah, perfecto, diciembre. Perfecto. Y yo, claro, también a su esposo. A mí me gusta mucho el baile. Ah, bueno, pues si va a esa fiesta, ahí se baila mucho, ¿eh? Sí, sí. Gracias por venir. Gracias. Le reiteramos las felicitaciones de Navidad. Nosotros vamos a un cortecito. Estuvo con nosotros Tinita González, candidata a vicealcaldesa por el PRM. Vamos al cortecito, luego retornamos ya con la parte final de este espacio, el toque de mediodía. Tecnología, te divertirás.